Bai, oso pozik, ez. Taldeak lan bikaina egin du, horrenengo minututik azkenengora, eta, bueno, hor goian jarraitzen dugu, ez. Badakigu hor jarraitzeko garaipen asko lortu izan beharko ditugula, eta oso pozik gaude, ez, garaipen honekin. Bai, horrela da, momentu txarra pasa genuen denon artean, eta bueno, buelta eman diogu, eta hori, esan dizut, oso pozik gaude, ez, usten dut, emaitza oso ona izan dela guretzako eta partidu borobilate zaigu gaur. Bai, aurrenengo zatian batez ere ikusten dut beste golen bat edo sartzeko aukera eduki dugula eta bueno, beti bezala ba pixkat sufritzen, ez? Baina bueno, bigarren gol horrekin asko zela zaiago jolastu dugu eta bueno, esan dudan bezala garaipen borobila lortu dugu. Bai, hala da. Orain partidu guztiak segidan datoz eta bueno, hor mantentzeko, orgoian mantentzeko, ba bueno, badakigu garaipen asko behar izango ditugula eta bueno, borrokan lehiatuko dugu. Sí, estamos muy contentos, ¿no? Creo que el equipo se ha rehecho después del partido de los Osasuna de la mejor manera posible y hoy hemos hecho un partido muy completo. Creo que mentalmente ahora mismo estamos muy fuertes, estamos siendo un bloque muy sólido y las cosas nos están saliendo bien. Sí, teníamos dos maneras de afrontar, ¿no? Después de la derrota de los Osasuna, hundirnos o tirar hacia adelante y es lo que hemos hecho, ¿no? Sacar la garra que tenemos dentro y bueno, tenemos que seguir con la misma dinámica y hacer bueno estos tres puntos la semana que viene en Almería. Sí, yo creo que sobre todo la primera parte hemos tenido alguna ocasión más. Creo que Ramiro ha hecho un par de paradas muy muy buenas y ya te digo, pues bueno, hasta el 2-0 pues bueno, sufriendo un poquito, luego con el 2-0 ya hemos podido jugar un poquito más tranquilo, pero bueno, lo que me deja más tranquilo es que, como te he dicho antes, estamos demostrando que ahora mismo somos un bloque muy compacto, que defendemos y atacamos todos y es la línea en la que tenemos que seguir. Por supuesto, quedan 9 finales si no me equivoco, siguiente partido de la Almería, bueno, ahora vamos a disfrutar de esta victoria 2 días, pero bueno, a partir del martes ya con la mirada puesta en el partido de la Almería, que sabemos que ellos también se están jugando la vida y al final estos partidos son los que te hacen estar el año que viene ahí arriba. Sí, eso es, 3 puntos importantísimos en un derbi encima y en casa. Sí, la verdad que el equipo, la eliminación de los Osasuna fue dura, pero bueno, nosotros teníamos que levantarnos de eso y volver a enchufarnos en la liga y en eso estamos. Y bueno, ahora pues 3 puntos más que nos acerca a esos puestos de arriba y ahora lo único que pensamos es el siguiente partido. Sí, pues la verdad que todos los equipos, tanto arriba como abajo, está muy apretado la clasificación. Hemos visto hoy que el Villarreal, por ejemplo, ha pinchado y bueno, recortamos 3 puntos a ellos y bueno, esperar a los demás resultados y luego confiar en nosotros mismos. Bien, muy bien, me he sentido bien. Tenía esas ganas, ¿no? Al final de jugar, de volverme a sentir jugador y futbolista y luego también pues todo el apoyo de toda la gente. Muy contento.